Alcalde de Pamplona, querido Enrique, director general de la Fundación Moderna, ponentes, moderadores, señoras y señores, muy buenos días. Hoy no es un jueves habitual en Pamplona, hoy es un jueves muy particular, es un jueves dedicado a algo en lo que deberíamos prestar más atención día a día, al talento. Algunos dicen que el talento es algo innato, mientras que otros sostienen que el talento se puede adquirir mediante la educación y la práctica. Ninguna respuesta es absoluta. Lo que sí es seguro es que el éxito, como alguien dijo, es un 10% fruto de la inspiración y un 90% de la transpiración. Por lo tanto, lo que nos corresponde es ponernos manos a la obra. La Fundación Moderna, una fundación clave para el desarrollo futuro de nuestra comunidad, lleva ya 3 años organizando este foro Agora Talentia, para potenciar y contagiar el talento, que es la base del triunfo, de los negocios, de los estudios, del desarrollo y del bienestar económico y social de Navarra. En esta ocasión se van a analizar 3 enfoques o aspectos del talento que son de suma relevancia para conseguir resultados positivos. El primero de ellos es el talento global. El progreso social al que hemos asistido en los últimos años ha supuesto grandes mejoras en muchos aspectos de la sociedad y esas mejoras a día de hoy tienen como consecuencia nuevos retos. Nos enfrentamos a una sociedad global, hiperconectada, interactiva y muy comunicada. Ya no podemos limitarnos a conquistar el ámbito local, regional o el nacional, sino que debemos aspirar a entablar relaciones con otros países, bien estén cerca o estén en las antípodas de nuestro planeta. El talento no conoce límites, no conoce fronteras y tampoco debemos hacerlo nosotros. Por otro lado, y en cierto modo, contrario a la globalización, el comportamiento de muchas personas se ha vuelto individualista. Aunque nos preocupemos por los demás, casi siempre nuestros propios asuntos ocupan el primer lugar y no nos damos cuenta de que no siempre esta es la mejor forma de actuar. La globalización a nosotros sí que nos permite relacionarnos, experimentar, compartir, trabajar juntos, como hoy estamos trabajando juntos en este foro. Si conseguimos trabajar de esta forma, codo a codo, aplicando el talento en la red, vamos a conseguir mejores resultados. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar a nuestra sociedad y es por lo que tenemos que compartir nuestros objetivos, nuestras formas de buscar soluciones. Si todos lo hacemos, el resultado al final será más positivo. Conseguiremos un bienestar común y no solo nuestro bienestar individual. Y en tercer lugar, se va a tratar algo que nos interesa a todos y en estos momentos más que nunca, el talento enfocado hacia el empleo. ¿Cómo debemos enfocar la educación para inculcar el emprendimiento a las nuevas generaciones? ¿Cómo conseguir una empleabilidad emprendedora, comprometida? Durante estas jornadas va a haber tiempo de escuchar, de aprender, de reflexionar y de compartir ideas y proyectos que se estén dando en otros lugares y que nosotros podamos aplicar a Navarra. Estoy segura de que las ponencias que aquí se van a escuchar pues van a ser interesantes, van a abarcar multitud de aspectos porque se han definido con claridad y además tenemos personas con experiencia profesional y personal que van a compartir aquello que saben con todos nosotros, probando. Además es como de verdad se aprende. Unas veces nos equivocaremos, pero otras de los fallos saldremos reforzados y con talento conseguiremos mucho antes lograr nuestros objetivos. Desde el Gobierno de Navarra apostamos por ese talento, porque creemos firmemente en el desarrollo de las personas, de las ideas y de los proyectos como algo clave para avanzar y para conseguir que nuestra sociedad mejore. El progreso, además, no depende, como saben todos ustedes, de un agente social. Para alcanzarlo debemos trabajar de la mano de las administraciones, de las empresas, de los educadores, de los ciudadanos. Y juntos, sumando esfuerzos, es como conseguiremos que nuestra sociedad sea mejor.
Me gustaría finalizar dando las gracias a la Fundación Moderna, también a BrainFlow, por la organización de un evento que es de importancia vital en estos momentos para todos nosotros en nuestra comunidad, y también muchísimas gracias a los colaboradores, a los patrocinadores. Yo espero que las ideas que surjan esta mañana de este foro se conviertan en proyectos futuros y reales que nos sirvan como motor de desarrollo para Navarra. Y sumándome también a las palabras del alcalde, busquen algún hueco para visitar esta fantástica ciudad de Pamplona. Y si todavía tienes más tiempo, pues sigan conociendo Navarra, una tierra de diversidad que estará encantada de acogerles. Vuelvan cuando quieran a esta su casa. Muchas gracias y a trabajar. Gracias, buenos días.